La verdad que la situación no ha cambiado en nada. De hecho, si tenemos que dar un diagnóstico, ha empeorado. Hemos hecho todo tipo de medidas. Hemos marchado a la municipalidad. Nos reunimos con todos los integrantes del Ejecutivo Municipal. Hubo promesas. Pero la verdad, al día de hoy, es que continuamos con stock cero en un montón de productos, de insumos, medicamentos, descartables, antisépticos. No solo eso, el viernes pasado, si no fuera por un proveedor que al mediodía trajo casi de favor algunos kilos de carne, no había comida para meter al horno y preparar para los pacientes ni para el personal que trabaja jornadas de 12 y 24 horas. La situación sigue siendo dramática, el paso del tiempo claramente la empeora. Por lo tanto, se decidió, en virtud de que el Ejecutivo Municipal claramente no va a hacer más de lo que está haciendo, y en virtud que el domingo son las elecciones, y más allá de cualquiera sea el resultado, de acá al 10 de diciembre vamos a estar en la buena de Dios, sacar una solicitada, que ahora la voy a leer, que la tomen los medios, pasarla a los medios, publicarla, darle toda la difusión que le podamos dar como ciudadanos a través de las redes sociales y todas las formas de visualización que a cada uno se le puede ocurrir, es válida. Y un resumen de la solicitada más pequeña, que vamos a imprimir volantes para repartir en la vía pública, para poner probablemente en la Plaza de Morón y aquí en el hospital algunas mesas en donde la gente pueda acercarse y conocer la problemática, en donde convocamos y apelamos a la solidaridad, que es una virtud y un don que tenemos todos los argentinos, que lo demostramos cada vez que es necesario, para que quien pueda, quiera, colabore con el hospital mediante una donación de lo que sea. La situación es tan crítica que en este momento, y sin aburrirlos demasiado, les voy a contar algunas particularidades de la situación. El día 29 de agosto, la jefa de farmacia, Patricia Estrella, dice Patri, no la veo. El 29 de agosto presenta este listado a administración. 29 de agosto, con todo lo que se necesita para el mes de octubre. Parte de este pedido ingresó el 12 de octubre, otra muy pequeña parte el 18 de octubre, y hasta el día de hoy, 23, no volvieron a ingresar. Ahora hay una nueva y macabra estrategia, que es para que no hablemos de stock cero, que es, si de cierto producto se piden 1000 unidades para el mes, traen 20. Entonces no podemos decir que no hay, porque hay 20. La verdad que es diabólico, si uno lo piensa, que detrás de esto hay pacientes que se juegan la salud y profesionales que están trabajando. Por ejemplo, agua destilada, que cualquiera puede tener en su casa, se solicitaron 1500 ayer, entraron solamente 100. Amoxicilina, un antibiótico que todos hemos tomado o le damos a nuestros hijos, se solicitaron 500, entraron 25. Diclofenac, un analgésico que todos hemos tomado con un dolor muscular, se solicitaron 4000, entraron 300. Quiero decir que estos analgésicos también se usan para los posoperatorios, pacientes que tienen dolores severos. Estreptoquinasa, que es una medicación para los pacientes que están cursando un infarto para poder evitar que se muera. Se pidieron 12 ampollas, ingresó una sola. Esto quiere decir que en el mes de octubre podemos salvar a un infartado solamente. Todo esto es oficial, ¿eh? Es de farmacia.
Esto lo tiene la administración también. Penicilina, el antibiótico más viejo que conoce la humanidad. Se pidieron 100, no ingresó ninguno. Salbutamol en aerosol para el tratamiento del asma y la bronquiolitis. Se pidieron 1.500, ingresaron 50. Tiras reactivas para medir la glucemia, que sabemos que cualquiera en su casa, cualquier diabético o embarazada con regulación de la glucemia necesitan controlarse diariamente, mucho más acá nosotros en los internados, mucho más en los recién nacidos. Se pidieron 100 cajas, entraron solamente 10. Esto es el ingreso de estas pequeñas cantidades en 23 días de lo que llevamos del mes de octubre, como para decir que no estamos en cero. Cantidades que ya se usaron, claramente. Después tenemos un montón de productos más que tenemos en stock cero, que no son los que nombré, porque nombré los más comunes para que todo el mundo pueda entender. En virtud de esto vamos a publicar en los medios esta solicitada, que la voy a leer y con esto finalizamos. Nuestro querido Hospital Municipal de Morón, emblema de la salud pública del municipio, sufre desde hace años las consecuencias de una política de salud pública deficiente que poca atención ha prestado a los más necesitados. Nuestros reclamos desde el año 2016 han sido permanentes y consecuentes, consiguiendo diversos resultados, nunca totalmente satisfactorios. Desde mediados del mes de agosto del corriente año, la situación se agravó y llegó a un punto crítico. El día 20 de agosto, el hospital no contaba con anestesia para poder operar a ningún paciente, sumado al stock cero de decenas de insumos, entre ellos medicamentos descartables y alimentación. Ese día realizamos la primera denuncia penal en la Fiscalía número 1, que fue desestimada por la justicia, desatendiendo la gravedad de la situación denunciada. Nos reunimos con todos los funcionarios del Poder Ejecutivo Municipal, incluido el intendente. Hemos hecho conferencia de prensa, movilizaciones al municipio, exposición pública de la crisis mediante notas periodísticas a medios escritos, radiales y de televisión. Realizamos una histórica marcha junto a todos los trabajadores y pacientes del hospital y culminamos la misma con una asamblea pública en las escalinatas del Palacio Municipal. Pero nada de esto modificó la situación de incertidumbre por la irregular, incorrecta e irresponsable forma de abastecimiento, sumado a la ausencia total de stock crítico en insumos fundamentales que posibilita una previsión indispensable en una institución que atiende emergencias. Por lo tanto, el viernes 18, el viernes pasado, se presentó un amparo judicial en el Tribunal de Trabajo número 1 de Morón, buscando proteger la salud de la población y a todos los trabajadores frente al desamparo que esta angustiante situación provoca. Agrego, no está en la solicitada, pero agrego que el día lunes el doctor Guillermo Bodner, jefe de emergencia, realizó otra denuncia penal, a pesar que la anterior fue desestimada, por falta de antiséptico para poder hacer el lavado de manos quirúrgico para poder entrar a operar. Terminaron los cirujanos entrando a quirófano con 4 frascos prestados por la clínica Constituyentes varias horas después. Ante esta realidad, la Asociación de Profesionales convoca y solicita a toda la comunidad del Partido de Morón y partidos vecinos, empresas, negocios, organizaciones, laboratorios, fundaciones, a colaborar mediante donaciones de medicamentos, material descartable y estéril, productos para la higiene y antisepsia, alimentos o materia prima para su producción, productos de librería, a veces no contamos con hojas para imprimir resultados de laboratorio para darle a los pacientes que vienen a retirarlos.
Los trabajadores del hospital y los pacientes les agradecemos profundamente el apoyo a la salud pública. Esto lo vamos a pasar en los medios y esto lo vamos a repartir por vía volantes, vía personal, mano a mano en los comercios y por todas las redes sociales y digitales que tengamos a disposición. Seguimos en la lucha, como ustedes saben y como nos ven, más fuerte y más convencido que el primer día. Seguiremos luchando, jamás bajaremos los brazos. Este hospital es un emblema del municipio, es un emblema de la provincia de Buenos Aires. Este hospital es de referencia y los trabajadores y todos los vecinos lo vamos a defender hasta las últimas consecuencias. Así que muchísimas gracias por estar acá y seguiremos luchando.